empecé a tocar la guitarra a los 14 años, tengo 38, así que son 24. Doy clases de guitarra desde los 18 años, así que tengo también experiencia como docente de hace muchísimo tiempo. La selección de temas surge, creo que, de una cuestión casi, no sé, es música que me gusta, es música que amo, una selección hedónica, como diría Borges, cuando compilaba algunos poemas o libros, que surge justamente del placer que me da la música y cosas que he interpretado en formato de grupo con Temerario, con Isabela o en otros formatos también. La intención fue esa, llevarlos a un formato acústico de tocar solo, despojarlos de muchas cosas y lograr las líneas generales del tema entre la guitarra y la voz para que, no sé, creo que un laburo gestáltico, porque la gente termina completando el tema en su cabeza, ¿no? Y eso creo que es lo nuevo. Yo he tocado muchísimo en bandas, he sido bajista, he sido guitarrista, he cantado coros, pero la experiencia de frentearla, digamos, de estar al frente, de cantar, de hablarle a la gente y todo eso, es quizás lo que vengo trabajando desde hace un año y medio aproximadamente. No, no pasa por una cuestión de ego, pasa por una necesidad personal, quizás también de uno, de llegar al artista, de llegar a eso, a lo que uno quiere comunicar como artista. En una banda, si bien está, pero creo que está como soslayado, ¿no? Por toda la parafernalia, por las luces, por los equipos y todo eso. Pero la apuesta nueva quizás es esto, es sentarse solo con una guitarra y tratar de llegar, o sea, uno mismo bucear en la canción para encontrar estos elementos que uno quiere comunicar, estos elementos que a uno lo conmueven y que uno quiere resaltar al momento de hacer una interpretación. Esa búsqueda del artista creo que quizás es la que me ha ido llevando a este formato, ¿no? You, Jesus.